Estamos nuevamente en el camino a las parcelas, aproximadamente a 2 kilómetros del poblado de Raudales, yendo hacia el norte. Y estamos a punto de llegar a la parcela del ejidatario Gilberto Hendrix Díaz. Aquí empieza su parcela. Él tiene establecido un negocio que se llama El Chital. El Chital opera ya comercialmente, tiene preciosas cabañas a la orilla de la laguna Guerrero. Es uno de los lugares que ofrecen alojamiento de turismo alternativo, tiene spa, tiene circuitos de ciclismo y es algo que no se debe perder ninguno de nuestros visitantes, El Chital. Continuamos por la carretera hacia el norte, la misma selva, exuberancia tropical, en este paraíso terrenal, bueno, decimos los albaneses que le falta un grado para ser paraíso, que es elegido Úrsulo Galván. Estamos aproximándonos a la parcela del ejidatario Jorge Apipunara. Aquí empieza su parcela, ¿no? Esta tiene el doble de frente que todos los demás, porque es una doble parcela. Y es el Arges Mayan Resort. Aún no opera comercialmente, pero es una auténtica maravilla. Tienen aves exóticas, hay fauna de todo tipo, flora preciosa. Para este lado es Laguna Guerrero, y para este otro estamos hablando, perdón, para acá es Laguna Guerrero hacia el oriente, y para acá es Río Chile Verde. Ambas están como a 1 kilómetro de distancia de este punto, de uno y otro lado de la carretera. Tiene cabañas preciosas, palapas, que realmente son como de lujo. En fin, ya cuando esté operando comercialmente, ya está listo para operar, requiere algunos permisos de estos que se tienen que tener. Pero ya está prácticamente en vías de hacerlo. Dejamos aquí la parcela de don Jorge Apif y estamos pasando a punto de llegar a la parcela de los ejidatarios Ricardo Gamboa y Carla Almanza. La parcela de Ricardo empieza por aquí. Segunda, hubo muy lento, me pasé. Empieza aquí. Esta parcela presta servicios ambientales. Está en pleno proceso de recuperación, de rescate, recuperación y fortalecimiento de la flora y fauna silvestre. Y colindando con él, también en el mismo giro de contribución al fortalecimiento del medio ambiente, está la parcela de Carla Almanza. Aquí empieza la parcela del compañero ejidatario Kamal, que tiene unas preciosas cabañas y palapas a la orilla de la laguna Guerrero. Está la entrada a su palapa. Es algo que no se deben ustedes de perder, de Jorge Kamal. Y estamos a punto de empezar en este momento con la curva, para lo cual hay otra serie en este mismo canal, Deportes Manatí, Deportes y Turismo en Manatí. Estaremos continuando con esta información.